Buenos días. Buenas, ¿cómo están? Bueno, a medida que vayan sumándose, pasen, saluden. Este, este es un vivo que ya estaba programado, que ya les había avisado. Ay, veo que se están conectando. Como les decía, es un vivo que ya estaba programado, que ya les había avisado. Eh, hace un ratito salió un mail ahí también a las que se inscribieron a esta masterclass. Eh, no les había dicho nada por dónde iba a ser, eh, lo iba a hacer en Instagram y en YouTube, pero al final definí que quedaba acá en Instagram. <laughs> Me parecía más fácil porque si no iba a estar con las dos cámaras y, y no iba a definir bien a ver qué cámara mirar. Pero bueno, como les decía, este ya era un vivo que estaba programado, ¿sí? Y eh, que les había avisado de qué se trataba. ¿De qué se trataba este vivo? Bueno, es una masterclass para convertirnos en profesoras de crochet, sí. Así que las saludo a todas. Cuéntenme de dónde son, de dónde, de dónde están mirando. <laughs> Gracias por los corazoncitos. Muy bien. Y a medida que vayamos haciendo este vivo, bueno, si tienen consultas, si tienen preguntas, pueden dejar sus consultas, pueden preguntar. Ahí también tienen acá abajo un sticker de preguntas que pueden estar dejando. Sí, la, cualquier consulta que ustedes tengan, nos pueden estar eh, preguntando ahí. De Campana, Zona Norte, dice Anto, hola, hola Ruth de Chile, qué lindo. Bueno, muy bien. De Perú, ¡guau! Wow. <laughs> ¡Qué lindo! De Chile, dice. ¿Cu ¿Cuántas chilenas, chicas? <laughs> re bien. Desde Salta, Mariflor. Luisita, hola. Desde Córdoba Capital, qué lindo. Desde México. Bueno, re lindo. Esto es lo lindo de las redes sociales, ¿no? Que nosotros nos conectamos con personas de cualquier parte del mundo. Ana Betty dice, venezolana en Canadá. Hermoso. Hola, tienda crochet. Ah, gracias por compartir Santa Fe, Mar del Plata. ¿Las puedo seguir? ¡No! ¡Desde Dubai. ¡Ay, qué lindo! Bueno, un saludo para todas. Aurora, Cantabria, España. Muy bien. ¡Qué bonito! Colombia, Rosa. Muy bien, de España. Bueno, saludas para todas, che. Bueno, entonces. A ver, yo le voy a hacer una consulta a ustedes y seguramente la mayoría me va a levantar la mano porque es algo que les pasa a muchas. ¿Cuántas de ustedes, de ustedes sean sinceras y levanten la manito, tienen miedo a empezar un proyecto nuevo? No hablo de proyecto de tejido. Hablo de proyectos, de proyectos de vida, ¿sí? Hola, yo soy de Buenos Aires. Justo tuve que salir a buscar a mi hijo al cole, así que estoy viendo en la calle. Son re locas, ¿eh? Desde Catamarca, desde Beriza. Bueno, volviendo a la pregunta. ¿Cuántas de ustedes les pasa que tienen miedo de enfrentar algo nuevo? Ya sea un emprendimiento, animarse a, qué sé yo, a vender los productos, a ponerle un precio a un producto, a empezar a diseñar, a empezar a enseñar. Empezar a enseñar crochet, a ser profesoras de crochet. ¿A cuántas de ustedes les pasa que les da miedo ¿sí? aventurarse en algo nuevo? Vayan levantando la manito. Ahí vi a varias que levantaron la mano muy bien, esas valientes que recién levantaron la manito. A todas nos pasa, ¿sí? A todas nos pasa que al principio, cuando tenemos que enfrentar algo nuevo, eh, nos da miedo, ¿sí? Nos da miedo, ya sea un proyecto, ya sea. No vamos a tejer nada, chicas. Ya les voy avisando que hoy no vamos a tejer nada. Si sí vamos a tejer algo, el mes que viene vamos a tejer algo juntas. Así que prometo que vamos a tejer algo juntas. Pero hoy vamos a hablar sobre otro tema que las que estuvieron chusmeando en los posteos anteriores y se estuvieron anotando en eh, la masterclass, ya saben de qué se trata este vivo. Muy bien. Yo he intentado, pero nada. Tal cual, Ana. A veces nos pasa que intentamos, intentamos y por ahí no, no, no nos sale lo que nosotras queremos. ¿sí? En este caso, a ver, ¿cuánta de ustedes piensan que eh, quieren enseñar pero no se animan? Les agarra miedo. Por una y por otra cosa, porque nos da miedo enseñar, nos a, a, da miedo hablar en público, hablar con otras personas o porque tenemos miedo de que no nos puedan llegar a entender. ¿A cuánta les pasa? Levanten la mano. Hoy estamos muy sinceras. Muy bien la gente que se está uniendo. Muchas gracias por venir. A ver, a ver, ¿dónde están las valientes? Es muy difícil, dice Antomón, y también levanta la mano. Muy bien, chicas, por animarse a levantar la mano. Intento, pero a veces no resulta y eso me desanima. Nos pasa, ¿sí? Decimos... O vemos que otra tejedora se animó a enseñar y decimos, ay, yo también quiero hacer lo mismo, pero me, me, me empieza a achicar. Si sí, me empieza a agarrar el miedo y digo, no, no, no voy a poder, a ella sí le sale, a mí no. Yo empecé hace mucho a enseñar y me encanta, pero es muy difícil mantener un grupo. así. el tema de, ma de mantener el grupo es, bueno, buscar también proyectos que los proyectos que puedan mantenerlo. Eh, eh, las veces que yo he enseñado presencial, Gracias a Dios que se quedaron. Pero sí pasa que alguna que otra se va. Eso es lo normal. Entonces, así como una se va, tiene que venir otra. Ahí está en la promoción de la clase. Sigue ¿sí? promocionar y promocionar. Yo lo estoy intentando, pero me ha ido muy... pero no me ha ido muy bien, creo que habías dicho, ¿no, María? Yo comencé hace poco, pero siento que me faltan herramientas. Bueno, Milena... Bien, que empezaste. Hola, Ana Raquel. ¡Ay, oh, qué lindo! Ella es de Brasil, la tienen que ir a ver. Hace unas cosas hermosas, enseña a hacer unas cosas preciosas. Un besito, a Ana. Ana Raquel. <laughs> Muy bien. Entonces, eh, el tema es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos ese miedo a hacer las cosas igual, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando el miedo nos frena? ¿Sí? que la mayoría a veces pasa eso a mí también me pasaba que cuando quise animarme a enseñar eh, la primera vez que me, que me propusieron poder trabajar en un taller de costura ¿sí? no me animé me daba miedo sí porque tenía miedo a esto de que eh, que, que por ahí no me llegaran a entender mis alumnas entonces digo no, no no me sentía poder no me sentía capaz de poder transmitir lo que yo sabía en otras personas se aprende mucho cuando enseñas a otros, eso es verdad y es verdad porque cuando uno em empieza sí con esta pelota que va rodando después no cuando empezamos ahí a estar enseñando vamos aprendiendo de las alumnas, entonces este vivo se trata de esto sí deben ser estos miedos de bueno a ver qué es lo que tengo que hacer para poder empezar a enseñar de esto se trata este vivo sí esta charla que vamos a tener vivo esta masterclass. Se va a tratar sobre esto, ¿sí? De cómo podemos nosotras, con pequeños detalles, con pequeñas cosas que vamos haciendo, poder transmitir nuestros conocimientos a una alumna, ¿sí? A ver qué van diciendo. Quiero hacer cursos, pero no sé por dónde empezar. Silvia de Montevideo, ¿Qué, eh, ¿vos querés dar curso o querés vos aprender cursos? Ahí depende mucho de lo que vos quieras aprender. Silván, eh, Silvina de Entre Ríos, yo tejo viendo la prenda, ya la saco, no sé leer el gráfico, saco cualquier punto mirándola así. Tuve alumnas que hacían lo mismo. <laughs> Miran y ya saben qué punto están tejiendo y ahí arrancan ellas. Creo que lo que me da miedo y desánimo. Creo que lo que me da es miedo y desánimo, pero me encanta tejer. Muy bien. A ver. Ahí vuelvo otra vez María, según qué es lo que vos quieras aprender, si quieres aprender crochet, si quieres aprender amigurumi, que también enfrentar o empezar un curso, por ahí a unas les preocupa, ¿sí? porque es algo que uno tiene que estar pagando, pero eh, la realidad es que cuando uno toma un curso obviamente va aprendiendo si va aplicando todo lo que aprende, ¿no? Quiero dar, dice, muy bien Calu, bueno. Vamos con el primer punto, ¿sí? Para poder animarnos a enseñar. Y miren chicas, tengo acá mi machete de lo que tengo que estar diciendo para no irme por las ramas. Yo quiero editar curso y aprender más. Muy bien, María. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotras para poder dar un curso, ¿sí? Puede ser un curso presencial o puede ser un curso online. ¿sí? Depende obviamente de lo que uno quiera hacer. ¿sí? Si uno dispone del tiempo para ir a enseñar presencial, que está buenísimo, que yo comparto que al principio hagan eso y después se dediquen a, a lo que es online, siempre les voy a remarcar eso, pero obviamente que se puede hacer si uno no quiere, porque no está en uno decir, bueno, no quiero enseñar presencial. Pero lo bueno de lo presencial es que uno está en contacto con alumnas y va viendo sus miedos, sus preocupaciones, y eso después nos sirve para los que son los cursos online. Me hablaron para enseñar en una fundación y dije que no. Nunca enseñé. Mariflor, decí que sí. <laughs> Animate, vas a ver que te cambia la vida. No sé cómo hacerlo. Bueno, esto es lo que vamos a tratar en este vivo, ¿sí? Lo primero, lo más importante, antes de empezar a dar un curso. Obviamente va a llegar la propuesta, como a mí también me llegó la propuesta, nos va a dar miedo. En, en mi caso dije que no, pero cuando nos llega una segunda oportunidad, digamos que sí, sí, por algo se da de que nos vienen a decir, eh, nos vienen a preguntar o nos vienen a proponer de que enseñemos, sí, porque porque lo que ven de nuestro trabajo les gustó, lo que estamos haciendo les gusta, entonces ahí hay algo positivo, sí. Veamos las cosas que nosotras hacemos, valoremos nosotras primero las cosas que nosotras hacemos y después que valoren los demás. Obviamente que es lindo cuando los demás vienen y valoran lo que hacemos y ¿sí? nuestro trabajo, pero también está en uno eh, valorarse, ¿sí? valorar lo que uno hace. Si yo estoy haciendo esto bien, ¿por qué no lo puedo transmitir? ¿Por qué no lo puedo enseñar? ¿Eh? Me da miedo que no se inscriba a nadie y que eso me afecte peor. También mismos miedos. Est están hablando de los mismos miedos que tuve yo y las mismas cosas que hice yo. <laughs> Varias a de mis amigas me pide que empiece a dar clases y no me amigo. Dale clases a tus amigas. Una charla ahí, un café, pone en tu casa, Hace <laughs> un cafecito, un mate. Que vengan tus amigas a casa, animate con ellas y después vas a ver cómo te animas a enseñar a otras. Me hablaron para dar taller presencial hace tiempo y no me animo, pero creo que voy a dar el primer... Vamos, María Celeste. Vamos, 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 que vos podés. Ven ahí, cuando viene un taller a decirnos, che, ¿querés dar una clase? Es porque nos están pispeando, obviamente. Nos están mirando a ver lo que estamos haciendo o llegó alguna recomendación, nos recomendaron. Y ahí vemos que, bueno, sí, mi trabajo lo están viendo. Entonces tenemos que nosotras empezar a valorar lo que estamos haciendo. Lo importante, antes que nada, ¿sí? por más que llegue la invitación o no llegue, porque también puede pasar que ningún taller nos venga a pedir, eh, che, podés enseñar o querés enseñar, si no viene nadie, <laughs> no importa, nosotros después salimos a buscar ese taller. Pero lo importante acá es la planificación, ¿sí? Planificarse. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que sentar a pensar, lo primero, ¿a quién le voy a enseñar? ¿A quién le quiero enseñar yo? ¿Le quiero enseñar a una alumna que no tiene conocimientos, que tiene cero conocimientos? ¿Sí? ¿Qué es lo que me conviene a mí? En base a lo que yo sé, ¿me conviene enseñarle a alguien desde cero? Y sí, tal vez sí porque yo puedo armar entonces clases armadas directamente para ella ellas sí para mis alumnas porque ninguna sabe cómo tejer entonces ahí arrancamos si ¿sí? un eh, curso que podemos hacer un curso presencial un taller presencial en donde enseñamos a tejer algo específico vamos armando las clases en base a esta, este tipo de alumnas y ahí puede resultarnos un poco más fácil. Las voy leyendo porque se me van desparramando los, los comentarios y, no qui y quiero contestarles. A mí me ofrecieron y al principio dije que no, pero mi familia y amigos me animaron que lo haga. El mes que viene arranco a enseñar y todas estas charlas y cursos me súper sirven para nutrirme. Qué lindo, Moni. Te felicito, te felicito que hayas arrancado. La familia y los amigos también son importantes a la hora de uno animarse, ¿sí? Porque a veces por ahí estamos un poco solas. Y qué pasa cuando estamos solitas es como que necesitamos ahí el empujoncito la patadita para poder arrancar pasa pasa. Eh, en mi caso yo tenía el eh, a mi esposo que él obviamente siempre confió en mí y siempre me daba esa patadita para arrancar pero a veces necesitamos que alguien es como que vamos así que muy bien Moni, te felicito Noemí, mi amiga dice que, que que empiece a dar clases en el quincho de mi casa no me animo si te mira <laughs> No, de mí me voy a tu casa, ¿eh? <laughs> Me voy a tu casa. Mi, ya tenés el lugar, ¿está? pero estar muy bien. Arrancá con las amigas, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir más adelante con eso, pero arrancá, vamos, que tenés el lugar. A ver, ¿qué más siguen diciendo? Me pidieron que enseñe, pero no sé por dónde empezar y qué tipo de proyecto enseñar. Bueno, ese es un problema que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a planificar primero. Eh, ¿A qué tipo de alumna le vamos a enseñar? Como dije recién, podemos enseñarles a una alumna que sea principiante, que no sepa ni cómo manejar una aguja. Obviamente que esa alumna va a requerir que tengamos paciencia, ¿sí? Así que, bueno, nos va a llevar eso, que tengamos paciencia para poder enseñarle a nuestra alumna. Muy bien, después otro tipo de alumna que vamos a poder llegar a tener es, es una alumna que ya tenga conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando ya tiene conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ver cómo nos podemos preparar para poder enseñarle a este tipo de alumnas, ¿sí? Entonces, vamos a ir adaptando nuestra enseñanza según el tipo de alumnas que nosotras tenemos, ¿sí? Puede ser una alumna que entonces tenga cero conocimiento, que no sepa nada, entonces, bueno, armo un curso en base a ese tipo de alumna, enseñando todo desde cero. O una alumna que ya tenga conocimiento, entonces tengo que dar clases libres, ¿sí? Puedo dar una clase libre y preguntarle qué es lo que quiere enseñar. Entonces, puedo llegar a tener esos dos tipos de alumnas. Uno tiene que ir viendo, planificando, a quién le quiero enseñar. Para eso nos tenemos que sentar a pensar a quién, a qué tipo de alumna podemos enseñarle, ¿sí? A ver, a mí me hablaron para enseñar a unos amigos de la iglesia y me dio un poco de temor porque no tenía muchas herramientas. Puede pasar que a veces tengamos poco conocimiento o recién estemos en, eh, eh, aprendiendo a tejer, pero ese tampoco es un freno, lo digo por experiencia, por conocer alumnas que arrancaron aprendiendo un curso de amigurumis y después se lanzaron a, eh, al año siguiente o al, al poquito tiempo. A tener sus alumnas y enseñar lo básico. Así que tampoco nos impide el hecho de que por ahí no tenemos muchas herramientas o no sabemos mucho, porque podemos enseñarle lo más básico que, que aprendimos nosotros hace tiempo. A ver si hay alguna pregunta. Yo arranqué con mis compañeras de pintura y con tu asesoría. ¡Ay, ¡Oh, qué linda varieta! ¡Felicitaciones! Me animé en el quincho de mi casa. ¡Bien! ¡Muy bien! bien acá tenemos, <laughs> acá tenemos a Marieta Showroom, que ella está enseñando en el quincho de su casa. Así que felicitaciones, póngale corazoncitos a Marieta. Muy, muy bien. Quiero empezar a dar clase, pero no sé cuánto cobrar. Es verdad, a veces nos pasa eso de que no sabemos bien los precios. Eh, ay, estoy haciendo lío. Maru Molina me dijeron en la sociedad de mi barrio para empezar y dije que sí con el empujón de mi marido que me dijo, dale, tomalo como un joven, así planificando para promocionar nervios mil. <laughs> todas tenemos nervios, chicas, eh, que a todas nos agarra nervios, nos transpira todas las manos. Recuerdo mi primer clase, me, me temblaba todo, me transpiraban las manos, eh, era terrible, pero bueno... Arranqué. Y una vez que arranqué fue, eh, eh, fue algo que fue escalando, si ¿sí? no es algo que tiene un techo. Empezar a enseñar después nos abre un montón de puertas para nosotros poder seguir escalando. Así que felicitaciones y felicitaciones. Que viene ese marido que ahí estuvo apoyando. A ver si me quedó algún comentario. Me gustaría dar clases online, pero no sé qué necesito. No hace falta mucho para poder enseñar online, porque solamente hoy en día nos manejamos con el teléfono, nos abrimos una cuenta en YouTube y subimos todos los videos ahí y podemos empezar a enseñar. Las chicas están muy contentas, son principiantes y ya andan todas tejiendo. Muy bien, Marieta, te felicito. Bueno, y este vivo, eh, también eh, lo, lo que les quiero contar es que está bien, tenemos miedo, pero... Muchas de ustedes me estuvieron preguntando estos últimos tiempos, estas últimas semanas, <laughs> me llegó un montón de mensajes, porque empecé a... Co eh, cuando terminó la asesoría de febrero, que se hizo febrero-mayo, estuve compartiendo los certificados de las chicas. ¿va? Ellas mismas estuvieron compartiendo sus certificados y sus experiencias. ¿Cómo se arranca a dar clases online? Bueno, hay mucho para hablar. Eh, entonces... Febrero marzo estuve compartiendo, estuvieron ellas, las alumnas de la asesoría de febrero, compartiendo eh, los certificados. Y muchas consultaron cómo podían obtener ese certificado, ¿sí? Obviamente que eh, hacer una asesoría es, la asesoría para profesores, para ser profesoras de crochet lleva su tiempo, no es algo que va, va a estar todos los meses disponible. No, no está todos los meses disponible porque eh, la asesoría. Que tengo que estar yo presente con ustedes para dedicarle tiempo. Así que este vivo también es para contarles que ya está disponible la asesoría. ¿sí? Así que las que están interesadas en inscribirse, como vi que algo, había una luna acá de la asesoría, eh, las que ya quieran anotarse ya está disponible eh, para que lo puedan comprar. Comentan acá asesoría y les, va les tiene que llegar un mensaje que lo dejé programado. Espero que funcione porque está automatizado. Eh, ponen acá en los comentarios asesoría y les llega un link con la información de la asesoría. Que es, chicas, el tercer año que doy la asesoría y eh, casi 500 personas pasaron por la asesoría. 500 alumnas hicieron la asesoría y más de mil chicas, más de mil alumnas tienen el ebook Tutorías y cómo dar clases de crochet. O sea, tienen dos opciones. Tienen la opción de la asesoría, que es la única, única, en serio, única capacitación online que existe, en donde yo les enseño cómo ustedes pueden armar sus clases de crochet. Y ayer cuando estuve pensando en esto de la asesoría, digo, wow. Porque uno piensa, digo, bueno, uno crea un contenido, ¿sí? Y eh, lo crea en base a querer ayudarlas a ustedes, ¿sí? A poder. Eh, a, a, Darles el empujón, que a veces no tenemos, darles ese empujoncito y esa confianza para que ustedes los puedan eh, empezar a vivir del crochet, porque lo, lo que es empezar a ser profesora de crochet, como yo les dije, empieza a abrir muchas puertas, no ventanitas, puertas chicas. Porque no solamente después de una clase presencial o de un taller presencial nos quedamos con ese taller presencial, sino que se abre la posibilidad de que nosotras empecemos a dar cursos, eh, cursos online, ¿sí? que podemos empezar a enseñar. Díganme las que pusieron asesorías si y les llegó el mail. <laughs> si no, me escriben después por privado y yo les mando el link, ¿sí? Pero no quiero que ninguna se lo, se lo pierda. Eh, y si no, les llegó, entran a mi mimediabareta.com y está ahí la asesoría en la tienda online que también se lo dejé en el link de perfil. Voy a entrar al trabajo, pero solo te puedo escuchar. Muy bien, Ana, escúchame. <laughs> Me llegó perfecto. Ay, gracias, funcionó. <laughs> Ahora existen herramientas para poder automatizar los mensajes. Entonces, este, sí, les tiene que llegar un mensaje de Instagram. Eh, existen herramientas ahora para poder automatizar los, los mensajes y ¿sí? para que se puedan mandar eh, automáticamente, así que yo puedo hacer, hacer un vivo tranquila. acá, asesoría. este, escribilo, eh, escríbanlo con S, ¿sí? si no, no va a llegar. Eh, o quiero info, pero asesoría o quiero info, sí. entonces, eh, ayer, cuando me senté a pensar, y digo, bueno, ya llevo Tres años haciendo la asesoría. Obviamente los IBUs, e tutorías y cómo dar clases de crochet hace más tiempo que están, por eso hay más cantidad de alumnas que ya lo tienen, pero casi 500 personas hicieron las asesorías y digo, wow. Uno podría decir, bueno... Eh, eh, ¿Qué sé yo? Alguna puede llegar a dar esta capacitación, pero eh, la verdad que fui la primera en empezar a dar esta capacitación, que al principio era solamente una clase, ahora son tres clases, sí, porque la verdad que hay mucho para contar, hay mucho contenido que yo quiero contarles, que quiero enseñarles, entonces por eso necesito, este, necesito más clases para poder enseñarles todo lo que yo sé, todo lo que fui aprendiendo en todos estos años. Eh, que los quiero transmitir a ustedes, sí. Entonces eh, nada, de eso se trata de la asesoría, sí, de poder brindarles en tres clases toda la información que yo sé y que ustedes tengan la confianza de decir bueno, sí. Ya con todas las herramientas que yo tengo, tengo que animarme a enseñar y tengo que empezar a hacerlo, sí. Así que todas las que estén interesadas, recuerden, comenten asesoría y les llega entonces como ya me dijeron muchas acá. Eh, que les llega el link para que vean la info de la asesoría y se pueden ir a inscribir, que está con descuento promocional por lanzamiento. Empezamos la semana que viene, así que empezamos el 5 de junio con la primera clase grabada, así que la pueden ver en cualquier momento, y el contenido de este programa les queda para siempre, tanto el, el contenido de las clases grabadas como los, todos los ebooks que van a recibir. Bueno, hago pausa y las leo porque quedaron comentarios ahí pendientes y me, me gusta poder leerlas y comentarles, ¿sí? A ver si puedo volver para arriba porque no me está dejando. <coughs> eh, había visto un mensaje larguito. ¿La asesoría la puedo tomar si vivo en Colombia? Sí, la pueden tomar desde cualquier parte del mundo. Tengo alumnas de la asesoría. Que lo hicieron de Bolivia, de Estados Unidos, de España, de todas partes del mundo hicieron la asesoría. Así que, Joa, podés también sumarte. Muy bien. Ahí está. Titino Crochet. Yo estoy dando clases, pero me cuesta mucho sumar alumnas nuevas. Empecé con varias y ahora quedaron dos solitas. Que siguen, pero no sé cómo sumar más. <coughs> Tengo muchas consultas, pero nadie confirmó. A ver, eh, lo que hay que hacer es mucha promoción, sí, mucha promoción. Lo vamos a ver un poquito más después, también en, en, en la parte de, en la asesoría vemos toda esta parte no de las promociones y de qué hacemos cuando nos pasa esto con las alumnas de que arrancan un montón con un furor bárbaro y después se empieza a bajar el número, sí. Fíjate que ahora, no sé de dónde sos Tiquino Crochet, no sé si sos de Argentina o si sos de otro país, pero si ahora, por ejemplo, estás acá en Argentina que hace frío, eh, podés buscar estos proyectos de gorros, gorros, bufandas, cuellos. ¿sí? Hay que ir viendo qué está en temporada y poder eh, enseñarle ese tipo de, de proyectos a las alumnas para poder engancharlas. ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo también. En la asesoría vamos a ver mucho contenido de eso. Hay alguien que está en el trabajo. <laughs> Claudia Rosalía. <laughs> Muy bien, chicas. Bueno, me alegro que les haya llegado el mensajito, que varias me dijeron eso. No sé si quedó. Se van pasando los comentarios para arriba, entonces me van quedando eh, los comentarios arriba. Si alguna no la leí, bueno, escriba de nuevo que las voy leyendo. A medida que voy, que, que puedo. <laughs> Capital Federal. Titino, Titino aprovecha la temporada, eh, la temporada de ahora de gorros, de cuellos. Puedes empezar a ver, bueno, diseñar. También hay eh, diseños, sí, que propongo ahí en la asesoría para que puedan hacer. Mi mundo de crochet, la asesoría es todo con videos grabados. Son dos videos, dos clases grabadas. si ¿sí? una sale el 5 de junio, sale el primer mail con la primera clase grabada. Después, la segunda clase sale el 12 de junio, sí. Va, me, si van viendo, son los miércoles. Si ¿sí? es el miércoles que viene, 5 de junio, el otro miércoles, 12 de junio, es la clase grabada, sí. Las dos salen a las 8 de la noche. Les va a llegar un mail, porque el mail llega automáticamente, con los videos grabados. Y la tercera es una clase en vivo, sí. En esta clase en vivo, lo que vamos a hacer es responder. Todas las consultas que tengan, ¿sí? todas las consultas que hayan quedado pendientes, todo lo que quieran consultar, todo lo que quieran contar, toda la experiencia o lo que quieran saber, o me quedó esta duda, ¿qué hago si me pasa esto? Todo lo que quieran responder, <coughs> que les responda, bueno, va a ser en esta tercera clase que vamos a tener el miércoles 19 de junio a las 8 de la noche en vivo. La que no pueda estar presente, no se preocupe porque... El vivo queda grabado, pero antes van a recibir un mail, ¿sí? Van a recibir un mail con un formulario para que dejen cualquier consulta que quieran hacer en el vivo, pero bueno, no puedo estar en el vivo, pero tengo un montón de preguntas para hacer. ¿Qué puedo hacer con esas preguntas? Bueno, las dejo en este formulario, entonces yo después miro ese formulario y en el vivo contesto todas las preguntas que me dejaron en el formulario. Avísenme si estoy hablando muy rápido, pero bueno. Es la idea de que todas las consultas y dudas, preguntas que tengan quedan respondidas en este vivo. Igualmente, vamos a seguir en contacto en este en un canal, en un chat, porque va a ser un chat privado, sí. Es un canal privado de Telegram, que es exclusivo solamente para las alumnas de la asesoría. Entonces, ahí. Eh, pueden seguir haciendo preguntas porque las asesorías anteriores hicimos el canal y todavía siguen estando. No los di de baja. Entonces, cualquier pregunta que me hacen, yo sigo respondiendo asesorías del año pasado todavía. Así que, este, nada, va a quedar ese canal de Telegram. Cosa que si quieren consultar algo, que si quieren contar algo, bueno, lo puedan poner ahí y también contestarles. Evelyn, desde Chile. Muy bien, qué lindo. <coughs> En la asesoría, ¿enseñas a armar links para que entre la gente, para que les llegue la explicación de lo que ofreces, como haces vos cuando decís que pongamos asesoría? Eh, si quieres que se lo enseñe, los enseño, chicas. Ese, es re fácil. Es, el, es una aplicación. Hay dos, dos aplicaciones nuevas: es ManyChat, que hay un montón de tutoriales en YouTube. Anoten, vayan anotando. ManyChat se llama ManyChat. Y después el otro es Zen eh, Pulse. Zen Pulse. ¿sí? Son, dos, eh, son dos web, plataformas web, sí. Son dos plata, plataformas que los pueden encontrar. Entran en, en la web y ponen así estas dos que, opciones que les di. Eh. ManyChat tiene un cupo de creo que mil suscriptores por ahí. Pero pueden pagar con tarjeta, está bueno. Y es aliado de Instagram, así que está bueno que lo usen. Entonces, ustedes, por ejemplo, hacen un posteo de. Están vendiendo un producto, ¿no? Entonces, postean y van a conectar MiniChat o, o la otra plataforma que les dije, que es Cualquiera de los dos. Entonces, conectan esas dos cuentas, cualquiera de las dos, no vayan a ser las dos, las dos, ¿no? Tienen que ser una u otra la conectan con, con su cuenta de Instagram y entonces van programando ahí los lo es re fácil porque ahí tiene todo un paso a paso entonces cualquiera que haga un comentario en esta publicación que le llegue este mail con este link sí entonces le va a llegar el, el, el mail no, el mensaje con el link entonces la persona hace clic ahí está muy buena y también tiene esta opción de que bueno aún vivo la persona que comenté Tal palabra, en este caso asesoría, les llega el mensaje con el link. Últimamente vengo haciendo así porque si no es como que eh, entre tantos comentarios a veces se me colapsa la casilla de mensajes y quedan personas sin responder. Y es la idea de que todas tengan su eh, respuesta, ¿sí? Así que en Argentina se acerca el Día del Padre. ¿Pueden armar en clase algún combo para regalar? Y es una idea que les doy. Muy bien, Moni. Mira, Moni, si vos ves en mi blog hay un montón de ideas de para hombres para regalar en el Día del Padre, sí. Así que, pero igual está muy linda la idea para poder hacer en vivo que el mes que viene estamos acá nomás, nomás eh, es la idea de hacer algún vivo para tejer juntas, sí. Así que nada, lo voy a tener en cuenta para poder hacer algo. ¿Cómo recibo la asesoría? Muchas gracias por compartir tú con a vos también igualmente, María. Eh, la asesoría se recibe es todo por mail, sí, todo por mail. Por eso es importante que ahora escribís asesoría, te llega un mensaje, sí, acá a Instagram con el link para poder sumarte a la, a la asesoría, sí, te inscribís a la asesoría y ahí te va a llegar todas las clases por mail, sí. Lo primero que te va a llegar es un eh, es una mini guía, sí. Con todo lo que tenés que tener en cuenta para esta asesoría. El canal de Telegram, el ebook, tutorías y cómo dar clases de crochet para que ya lo puedas descargar. La guía de puntos, porque también van a recibir eso, van a recibir una guía de puntos para descargar. Esta guía de puntos que va a servir como un, una fotocopia que ustedes van a entregar a sus alumnas para que sus alumnas tengan algo, ¿sí? Que les quede algo de lo que ustedes están enseñando en clase, pues yo sí en mi clase enseño cómo hacer el punto bajo a mi alumna y mi alumna, cómo hace para copiar si ¿sí? necesita algo en papel para que les quede. Bueno, está esa guía de puntos que la pueden descargar ahí. ni bien, compran la asesoría, les llega ya la guía de puntos para que la puedan descargar. Ahí tienen el canal de Telegram y tienen eh, la experiencia. De Bani de Vanita Tejidos, que ella es una alumna que también pasó por la asesoría y nos cuenta un poco su experiencia, así que está muy lindo para poder ver. Eh, Milena, sí, yo estoy pensando en armar un taller para tejer gorros y cuellos, pero me está costando el poder poner precio al taller. Bueno, el tema precios también lo vemos, porque el precio varía mucho según lo que uno quiere ganar por mes. ¿Sí? Entonces ahí en esa parte les ayudo a poder decir, bueno, ¿cuánto quiero ganar yo por mes? ¿Cuántas clases voy a dar por mes? Porque también varía mucho la cantidad de clases que vos vayas a dar. Eh, es lo mismo dar clases online que por YouTube. Eh, a ver, si vos querés, vos querés armar un canal de YouTube, no entendí bien eso. Tienda Crochet. Se entendió perfecto, gracias. Muy bien, a ver si quedó alguna pregunta. Gracias. Exacto, entonces se puede entregar tipo cuadernito en clase, es la idea, sí, que cada alumna tenga un cuadernito eh, para llevarse, sí, eh, porque si no es como que, eh, bueno. Traigo el cuaderno, cómo voy anotando el punto, cómo se hace. Entonces, la idea es que ustedes tengan ya esa fotocopia para poder entregarle a sus alumnas. ¡Ay, soy muy genia, dice Tinito, gracias. Titino Crochet, ay, Tinito, te estaba diciendo. Titino Crochet, soy muy genia, increíble ese material. Ese material vale oro. <laughs> eh, Cuando termina la asesoría, recibimos al ayuda. Sí. Adri reciben el certificado de la asesoría. Si ¿sí? todas las que pasaron por las ediciones anteriores ya tienen su asesoría, eh, su certificado de la asesoría. Si ustedes se fijaron bien, igualmente en la página de la web, cuando entren a la web. Eh, tienen que ver que en la parte de abajo de todo están las partes de los testimonios de alumnas anteriores. Ahí tengo un montón de testimonios de alumnas de las asesorías, de las ediciones anteriores de la asesoría, pero eran muchos para poner en los testimonios, entonces seleccioné algunos y a veces voy rotando los testimonios y voy cambiando. Hay una alumna que en la asesoría pasada eh, hizo la asesoría pasada, se llama Luli, compartió, sí, ella necesitaba el certificado y presentó después ese certificado, pero ella empezó a enseñar y hoy si ven la cantidad de fotos que ella me mandó, que mandó en la asesoría, que mandó en el canal de Telegram, así que para eso está el chat para que ustedes compartan cómo les está yendo después. Eh, ella mandó un mensaje, impuso a la cantidad de alumnas que, te, que tiene, impresionante, impresionante, me quedé súper sorprendido de la cantidad y lo pueden ver las fotos, se las dejé en la web que si ustedes comentan asesoría, les llega ese link. Ahí en ese link, cuando ingresan y van en la parte de abajo, están las fotos de eh, Luli. Y es impresionante la cantidad de alumnas que tiene Luli. Eh, arrasando. Eh, eh, a ver, la que estamos en Argentina. ¿Hay precios en pesos? Gracias. Ver, en, si estás preguntando por mi web, pueden comprar en pesos argentinos o si están afuera, es en dólares. Sí, es la única opción que tengo, es PayPal. Pero yo soy argentina, chicas. Yo soy argentina, así que la tienda está en pesos argentinos y si no, hacen el cambio a dólares. Me animé a hacer una juntada tejeril al aire libre. Después de la asesoría, no, la casita de Azucena, te felicito. El frío nos corrió, sí, eso sí, así que terminamos en el garage. Ahora me solicitan en el club de mi barrio. ¿Qué? Pero qué bien, te felicito. No, re bien. ¿Cuánto dura la asesoría? La clase en vivo estás preguntando. Primero son dos clases grabadas, ¿sí? Las dos clases grabadas, como dije, llega el 5 de junio y el 12 de junio. Y la asesoría de 19 de junio dura entre una hora y media. Sí, una hora, una hora y media más o menos. Eso es lo, lo que dura. Y hay veces que dura, ha, han durado más. ¿sí? Porque nos empezamos a, a preguntar, a hablar y a contar experiencias. En la asesoría vemos cómo poner precios a las clases o a los cursos. Sí, vamos a ver eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, ya les conté todo de la. A ver, Normi, yo te dejo a máquina. Nictas. Hace como 35 años, ahora estoy con cosas de bebé. Menos complicado. Amo las cosas de bebé, me encantan las cosas de bebé y sobre todo eh, ahora aprovechar para hacer gorritos conjuntos de bebé sale un montón. Muy bien, entonces, lo que tenemos que hacer, acá apareció Pucavi sonrisa. <laughs> Pukabi es Romy, que ella también se armó hace poco su taller y está enseñando. Felicitaciones, Rob. Muy contenta, muy bien cómo te está yendo. Re lindo, siempre veo tus historias o veo lo que estás compartiendo. Muy bien. Ahora. Ay, ahí está saludando. La tienen que ir a chusmear, tienen que ir a ver su perfil, es preciosa las cosas que hace, los carteles con las letras hermosas y ahora que está haciendo eh, está dando clases de crochet, te felicito. No, re bien, re bien. Y aparte hizo un taller precioso. Entonces, como segundo punto, vimos lo primero que tenemos que hacer es la planificación, ¿sí? Entonces, empezar a planificar las clases, a qué tipo de alumnas voy a enseñarles, a quién les voy a enseñar, me va a servir un montón eso para poder decir, bueno, qué tipo de curso tengo que armar. Después está, gracias a tu asesoría, no, gracias a vos, no, está, mira, fíjense, fíjense, si ustedes van a ver, Pucavi sonrisa, que está acá. Si ustedes van a ver el taller que se armó, eso ya es de impulso. Veo un impulso de ella y un impulso familiar. Seguramente está la familia atrás ahí apoyando. Porque está precioso. Re lindo. Te felicito. Muy bien. Entonces, primer punto: planificar. Me tengo que sentar a planificar a quién le voy a enseñar y qué le voy a enseñar. ¿sí? Entonces, cuando ya tengo a quién le voy a enseñar, puedo determinar qué, qué cosa voy a enseñar, ¿sí? Después. Bueno, la determinación, eso sí, ¿sí? Determinar. La actitud. ¿Qué, ¿Con qué actitud vamos? ¿Vamos todas con miedo, preocupadas? Ay, no, me va a hacer esta pregunta y yo... No. ¿Qué pasa? Que si vamos así con esa actitud, en vez de estar bien positiva, sonriente, mírenme, yo vengo muy sonriente a hablar con ustedes, si yo vengo así sonriente, bueno, ustedes comentan, ponen corazoncitos, me hablan, me charlan, me cuentan de dónde son. Ahora, si yo estoy media temblorosa, que tengo miedo, bueno, me agarro, me animo, pero después, ay, me agarro miedo y no sé qué responderle y no, no pude responder la pregunta que me hice y ya me, me puse mal y dejo de promocionar las clases, dejo de contar lo que estoy haciendo y se me va a pinchar todo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una buena actitud. Y no solamente está el tema de la buena actitud, está el tema de la preparación. Porque puedo yo saber un montón de crochet, pero si yo no digo, bueno, me voy a preparar para, para cada clase, eh, ¿de, qué, de qué vale, ¿sí? Porque digo, bueno, como son alumnas principiantes, yo ya sé qué puedo enseñarle. Hay que prepararse igual. Y como digo, ay no, pero yo ya sé cómo enseñar en clases libres porque ya son alumnas de nivel más avanzado, le ¿vale? meto una revista y ya está. Hay que prepararse igual. Hay que estar consultándole a nuestras alumnas qué es lo que ellas quieren aprender. Entonces hay que estar al pendiente. Es un trabajo, ¿sí? Hay que tomarlo como un trabajo. Hay que estar al pendiente de la alumna, de lo que ella quiera saber, ¿sí? <coughs> Puedo decirte, lo voy a averiguar. Tal cual. Porque a veces, ¿qué pasa? Ah, no, me hizo una pregunta y no sé qué contestarle. Y entonces le empecé a meter zaraza. Y entonces le empecé a meter, eh, le empecé a decir una cosa y otra... Y después me voy a casa re mal Porque al final dije un montón de cosas Y la chica quedó ahí mmm, Desconfiando, porque desconfía, obviamente Entonces, más vale a veces decir No, mira, te lo voy a averiguar Para la próxima clase y listo ¿Sí? En vez de estar metiendo Un verso ahí en el mío de la clase Porque también se dan cuenta Entonces la clave es la determinación Bueno, yo me voy a preparar sea una alumna que sea principiante, sea una alumna que ya sabe, o sea, hace tiempo que yo estoy dando clases, tampoco confiarse, ¿sí? Porque siempre tenemos que estar en constante aprendizaje y, y estar en constante nosotros estudiando, ¿sí? Ustedes me ven a mí, que hace un montón que vengo eh, enseñándoles, hace más de siete años que vengo enseñando. Pero no solamente enseñando presencial, tuve mi etapa presencial. Pero hoy tengo esta etapa online en donde digo, bueno, puedo enseñar un curso básico a una alumna, sí, puedo enseñarle un curso básico de crochet a una alumna que no sabe nada, un, un curso básico de amigurumis de, de crochet desde cero a una alumna que no sabe nada o que quiere aprender un poco más. Tengo eso, bueno, puedo, yo ofrezco eso, ofrezco el curso. Después tengo el Club Tejería Emprender, que es la capacitación para tejedoras que quieran empezar a emprender vendiendo sus tejidos. Pero aparte tengo la asesoría, entonces fíjense en todas las puertas que se me abrieron a partir de que empecé a enseñar crochet presencial. ¿Sí? No tengo un techo. A mí nadie me viene a decir, no, mira, yo tu techo es hasta acá, listo, llegaste hasta acá y se terminó. No. Entonces, yo empecé con un taller presencial, ¿sí? Estuve en ese taller presencial, pero después empecé con cursos online. Entonces, seguí con cursos online enseñando a alumnas que querían aprender crochet. ¿Me quedé ahí? No. Me fui y, y sigo enseñando crochet online. Crochet online, patrones, ¿sí? Entonces, tengo crochet online. Tengo el club Tejería Emprender y tengo la asesoría. Que ya les digo, club Tejería Emprender. Creo que el club es, la única, eh, es el la única membresía, el único club, porque hay club de tejedoras por todos lados, pero que enseñan tejido, que enseñan a tejer esto, que enseñan a tejer y tejen unas cosas preciosas. Pero el club Tejer y Emprender es el, el único club que enseña qué producto tenés que tejer para poder vender, ¿sí? para poder emprender con tus tejidos. Entonces, tengo el club. Y tengo la asesoría, la única capacitación que hay para eh, tejedoras que quieran ser profesoras de crochet. Y que no solamente queda en <coughs> decir, bueno, eh, enseñan eh, profesora de crochet presencial. No, profesoras de crochet online también, porque pueden ser presencial, después online, o pueden ser online directamente. ¿Entienden? Entonces, fíjense en qué eh, panorama... Se abre, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué ventanas? ¿Qué puertas? Ventanas no, porque ventanas son chiquitas, puertas. ¿Sí? ¿Qué puertas se abre cuando nosotras decimos, bueno, me voy a sentar a empezar a enseñar y voy a empezar a hacer esto, ¿sí? Pero ahora yo sí me quedo y no, tengo miedo y bueno, y no, este no, no, no va a ser este año, no, será el año que viene, será más adelante y más adelante cuándo. <laughs> Así se nos va la vida, chicas. Entonces, está en una... ¿Qué es lo que quiere a futuro? Está en una pensar a sent sentarse a pensar qué es lo que queremos a futuro o cómo nos vemos en el futuro. ¿Bien? Entonces, si preparamos todo lo esto, si planificamos, nos determinamos con ante ante anticipación, ahí es donde generamos nosotras confianza y eh, con la confianza después vamos a poder enseñar. ¿Sí? más tranquilas sí no tan nerviosas a ver qué pregunta yo debería ser online porque no cuento con un espacio físico no hace falta que por ejemplo en mi caso eh, por ejemplo cuando yo empecé empecé en un taller presencial sí no tenía que enseñar en mi casa entonces Podés enseñar o buscar un taller presencial, ¿sí? Que, que en la asesoría vemos cómo podemos buscar esos talleres para poder enseñar. Podemos, entonces, buscar un taller presencial para poder dar nuestras clases presenciales, ¿sí? Un, un taller, cualquiera que sea, buscamos ese taller para poder dar clases presenciales. Ahora, digo, bueno... Yo quiero enseñar más online porque me gusta más, porque no, no, no me hago no yo por ahí enseñando presencialmente. Se puede hacer tranquilamente y es algo que después yo terminé haciendo. Empecé presencial, terminé online. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy hablando un montón. Me estoy por jubilar. Para dedicarme a enseñar. ¡Ay, qué lindo, Patri! Bueno, ahí re bien. Pues ya tenés otra tarea para hacer, vas a estar entretenida, vas a estar ahí acompañada. gracias por los corazoncitos. Eh, dice Pía, yo me quebré la muñeca y no puedo tejer, así que voy a aprovechar para aprender en la asesoría. Ah, oh, bueno. Qué mal, <laughs> qué mal lo de la muñeca. No, no quiero saber ni cómo habrá pasado, mira, pero cuídate mucho. Pero bueno, lo bueno también que vayas a, a, aprovechando el tiempo para hacer otra cosa. Saludos desde México, Tejiendo con Pili. buenos saluditos para allá. Muy bien. Ahora, entonces, como yo les estaba contando, ¿sí? Cuando yo empecé a enseñar, obviamente que tenía mis miedos, tenía... Eh, bueno, me temblaban las manos. Todas pasamos por esta misma etapa. Yo tengo canal de YouTube y me gusta. Bueno, vayan a ver su canal de YouTube. Saludos de Caracas. No me entretengo más con los comentarios porque empiezo a leerlos y no sigo más. Eh, entonces, eh, como les estaba contando, cuando me dicen, no, yo tengo miedo o no me sale o el tema de las alumnas y todo, ¿qué pasa? Eh, no, nos achicamos, ¿sí? Entonces, no, hay que empezar a creérsela un poco para decir, bueno, yo sí puedo, yo voy a hacerlo, como les dije, planificarse, sentarse a pensar, bueno, ¿qué tipo de alumnas yo voy a enseñarle? ¿A quién le voy a enseñar? Y a partir del de tipo de alumna planificó las clases. Bueno, ¿cómo van a ser las clases? ¿Qué es lo que voy a enseñar? Sí, así fue como dice yo. Pensé, ¿qué tipo de alumnas quería enseñarles? Yo hice todo un mixto de personas, todo mezclado entre eh, personas que no sabían nada de crochet, cero crochet, y alumnas que ya tenían algún conocimiento. Y di eh, clases a, ese, a esos dos tipos de alumnas, que también ustedes lo pueden hacer. ¿sí? En la asesoría vemos eh, cómo podemos manejar ambos tipos de alumnas o un tipo de alumna u otro tipo de alumna. Así que no se olviden, comenten asesoría y les llega el mensajito con toda la info de la asesoría que ya está disponible para que puedan inscribirse. Muy bien. Ahora, una vez que ya hicimos la planificación que ya nos determinamos que dijimos bueno vamos a empezar a enseñar entonces nos vamos a preparar de antemano para cada tipo de alumnas que vamos a tener en las clases tenemos que pasar a la acción sí entonces vamos a prepararnos con anticipación y vamos a armar por ejemplo me digo bueno voy a preparar un curso si ¿sí? puedo armar un curso bueno cómo armo su curso qué herramientas tengo para armar ese curso qué es lo que tengo que hacer si armo un curso eh, puedo hacer un curso online o puedo hacer un curso presencial. Si hago un curso online, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta al armar un curso online? ¿Y cómo después lo, pues, lo tengo que promocionar? Porque también es crear contenido, mucho contenido, que después hay que promocionarlo. Después tenemos que tener ventas. Pues no podemos crear un curso que después no se va a vender. ¿sí? Entonces hay que moverse, ¿sí? No podemos quedarnos quietitas. Hay que estar moviéndose constantemente para poder tener las ventas que nosotras queremos. Pero si decimos, bueno, voy a hacer un curso presencial. Bueno, ¿qué es lo que voy a armar? Tengo que armar una clase. ¿Qué clases armadas vamos a, a, a tener que tener? ¿Sí? ¿Qué herramientas? ¿Me conviene dar los materiales? ¿No me conviene dar los materiales? ¿Me conviene que cada alumna traiga sus materiales? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Sí? Eso también lo tenemos que ver. ¿sí? Todos estos detalles que uno tiene que tener en cuenta, que está bueno que los tengamos en cuenta para que para estar más tranquilas a la hora de dar clases y no sea todo alborotado, sí que sea todo un poco más tranquilo dentro de todo y no nos pongamos tan nerviosas. Eh, entonces armamos un curso presencial con tal y tal proyecto y también vemos la, eh, que sea algo que enganche a nuestro público, que enganche a nuestra alumna. Digo, bueno, yo lanzo un curso presencial en la zona, sí, en un taller. Me ofrecieron en el taller, voy a hacer el, el curso presencial. ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Sí? ¿Qué es lo que está de moda ahora? ¿Qué es lo que está en tendencia? ¿Sí? Porque si veo algo que está en tendencia, díganme si no vieron los patitos que andan por todos lados. Levante la mano quien no vio un pato en la cabeza. Pues, si no lo vieron en el noticiero, lo vieron en alguna amiga o en alguna nena que seguramente tiene el patito en la cabeza. A ver, levanten la manito. A ver, espero. <laughs> Sean valientes y levanten la mano y cuéntenme si no vieron un pato. El patito chiquitito amarillo que está en todo el mundo con el patito en tendencia. Hasta en TikTok que está. Mm, a ver. Mi hija tiene. Chao, <laughs> chao. <clau. ríe> si tiene tu hija, ven, ahí tienen algo para enseñar. Un patito, ¿no ven? Están en tendencia. Los patitos. Porque están por todos lados. Entonces, tengo ya una idea de curso que puedo enseñar. Bueno, ven, me volvió loca. ¿No tienen ahí una idea para enseñar en el curso? Patricia, el patito. <laughs> sí, vi. Bueno, ven, aprovechemos todas las oportunidades. Porque vos? Bueno, sí, no tengo. Pasó recién, ¿no? Una dijo: no tengo alumnas. ¿Qué es lo que puedo enseñar ahora para poder atraer alumnas? Los detesto, me parece muy ridículo, pero a los niños les gusta. Sí, Anto, están en todos lados. <laughs> todas están con eso, dice. Es verdad, lo tiene mi nieta. Lo tienen todas las nenas, todas. Ni, ni, nenas, ni, ni, ni hablar de mujeres. He visto un montón de mujeres con el patito en la cabeza. Mi nieta me está pidiendo el patito. Yo tengo ganas de hacer el patito para enseñarles cómo se hace el patito. <laughs> Pero bueno, ven, ahí tienen una idea. Esas ideas que vienen así, que están en tendencias, ya sea un patito en la cabeza, un gorrito que está de moda, una bufanda que está de moda, antes estaban las bufandas de Harry Potter de moda. Enseño a tejer las bufandas de Harry Potter en mi... Cosas así. Cuando yo veo algo que está en tendencia, aprovechar y hacerlo, y ahí atraigo, ¿sí? Atraigo alumnas. Buscar las maneras de buscar nuevas alumnas. Por favor, necesitamos el patito. <laughs> ya estoy en eso. Ya, ya, ya estoy trabajando en el patito. Estuve mirando a ver ideas. A ver, porque yo no quiero hacer un pato grande. Yo quiero hacer un patito chiquitito. Y quiero que me salga ese patito chiquitito. Mi hija me pidió que lo compre y yo le dije, te lo tengo. <laughs> y se lo tejiste, Andy. <laughs> Gracias por tu tiempo. Yo tejo para bebés en dos agujas y crochet. Quisiera enseñar. Eh, quiero enseñar online para hacer una prenda. En una primera. Una primera prenda. O algo para bebés. Eh, perfecto. Me encanta la idea. Creo que de bebés se ve muy poco. Sí, hay algunas cuentas que tienen cositas para bebés, así que te iría muy, pero muy bien. ¿Ven? Entonces, buscar ideas que no se estén enseñando. Digo, bueno, armo un curso online o un curso presencial, cualquiera de las dos opciones y enseño a tejer tal y tal proyecto. Cosas de bebé, ¿sí? Vino el otoño invierno, tenemos otoño invierno. ¿Qué cosas de otoño invierno pueden aprender a tejer ahora mis alumnas que sean re fáciles? Gorros. Bueno, vamos con gorritas para bebés. Vamos con zapatitos de bebés y vamos ¿Sí? Y vamos haciendo eso, estar buscando oportunidades y aprender a ver las oportunidades. Igualmente la pasa con las que venden sus productos tejidos. Patitos en tendencia, volvemos a lo mismo. Están los patitos en tendencia. ¿Dónde están las tejedoras que tienen el emprendimiento que no están vendiendo un patito en la cabeza? Lo tienen que hacer. Todavía no. Estoy esperando si lo haces hacia... <laughs> ¿Me estás esperando a mí, Andy? <laughs> bueno, si todo sale bien, si todo sale bien, espero que ya para la semana que viene, porque ya estamos a miércoles, pero ya que para la semana que viene tengamos el patito. Yo quiero enseñar a hacer granny. Hay muchos vestidos para el verano de bebés con ganisú de granny y abajo. Me encantan, son re lindos, son re lindos. Tanto. Eh, Podés también aprovechar eso. Si es vestido, aprovecha temporada primavera-otoño. Eh, primavera, primavera-otoño, primavera-verano. Para poder enseñar a hacer ese tipo de, eh, de, de diseños, ¿sí? Eh, para poder captar alumnas, para poder enseñarles eso. Está muy bueno. Muy, muy bien la idea. Está hermosa. Hola desde Colombia. Me quedaron preguntas pendientes, chicas. Se me fueron pasando, así que dejen de nuevo el comentario. Recuerden, otra vez les digo, si quieren sumarse a la asesoría, escriban asesoría y les llega un mensaje automático, ¿sí? Con el link para que vayan a ver info de la asesoría. A ver, saludos desde Venezuela también, Jex. A todas me dicen que vieron el patito. Un curso de tejer patitos con sus accesorios. Me encanta. Es mi idea. Me encantaría hacer, no digo hacer yo un curso, sí, enseñarles a hacer el patito, pero me encantó la idea, había pensado de hacerles todos los gorritos y accesorios arriba. Arrancamos primero con el pato. Después ustedes le ponen los accesorios que quieran. Muy bien. A ver. Bueno, se me fueron para arriba y no los puedo poner de nuevo. Con granny se puede hacer todos. Amo, me encantan los granny. Tengo un saco con las partes delantera eh, tejida con granny y me encanta. Y después, ¿qué más tengo? Ah, y unos gorros que les tejí a mis hijas. Unos sombreros. Se me va la voz. La tengo que tomar agua. Hice dos sombreros. Con granis para mis hijas en verano, así que están hechos en hilo de algodón. Asesoría, muy bien, <laughs> escriban asesoría para recibir info. Nosotras hacemos todo de eco. Mira qué lindo, María. Muy bien, eso es lo que enseñamos vos en tus clases, todo deco. Saludos de Saludos desde Chile, dice Pilar. Se necesita ser monotributista para cobrar todo online y. A ver. Eh, me encantaría decirte que no y decirles que no, que no hace falta ser monotributista para cobrar online, pero eh, hace poquito sí pusieron eh, de la fip ¿sí? Un algo nuevo, es algo de ahora nuevo, que por ejemplo, si vos llegas a fin de mes con más de 200 mil pesos, AFIP empieza a ver los movimientos de tu cuenta, ¿sí? Entonces. Si digo, bueno, hago un curso online y lo vendo online, también tengo que confiar en mí en que estoy haciendo algo profesional. ¿sí? Entonces, si me paso de los doscientos mil, ya la FIP va a tener que ver, bueno, un registro de por qué entró esa cantidad de dinero si no sos monotributista. Que hoy en día chicas cuentan con el monotributista social y cuentan con el monotributo de categoría A, que son los más bajos. Así que este, yo les diría que... Si van a hacer cursos online y eh, empiezan a vender mucho, primero pueden probar, ¿sí? Pueden probar, no quiere decir que ya eh, vayan a hacer esa suma de dinero, pero vamos probando a ver cómo va con el curso online. Y después, si ustedes ven que les va muy bien, ¿sí? Que la idea de la asesoría es que a ustedes les vaya muy bien, que eso lo escalen, ¿sí? Que puedan escalarlo, bueno... ¿Qué pasa después? Y bueno, tengo que invertir, esto es todo inversión en mí, ¿sí? Tengo que invertir en un monotributo, ya sea un monotributo social o en un monotributo de categoría A. ¿Por qué? Porque tengo que empezar después a facturar, porque después pasa que eh, empiezo a vender acá en Argentina y voy a empezar a vender afuera, ¿sí? Entonces, bueno, apostemos a nosotros. Yo tengo el monotributo social y son 8.900 este, a ver. Hasta tengo la hora social, es muy bueno. Miren, ven, chicas, Anto, 8.900 pesos por mes y tiene hora social. Así que el, mírenlo como una cosa. Ustedes tienen que ver una cosa. ¿El monotributo para qué es? Bueno, yo voy a tener un monotributo ¿sí? ahora porque después me tengo que jubilar. Pero si yo no tengo aportes, no tengo nada, si ¿sí? yo trabajo en blanco, pero si no tengo un trabajo en blanco, no tengo trabajo. Y yo me quiero dedicar a enseñar y empiezo a enseñar. Y bueno, ¿qué aporte tengo después para hacerme en la jubilación? Una jubilación. Necesito tener un monotributo, ¿sí? Necesito tener aportes. Porque si no, estamos después como está, por ejemplo, mi abuelo que está pensionado y no gana nada. Entonces, tenemos que pensar a futuro, qué es lo que queremos nosotros a futuro, ¿sí? Entonces, más que nada, también es por eso. ¿no? Puede ser que sí nos dé miedo de... El monotributo, y mira si no lo puedo llegar a pagar, no puedo. Pero miren todas las cosas positivas que hay. ¿Mm? Pía, yo tengo un emprendimiento rubana Tejidos de mantas y otros objetos decorativos. Pero también quiero empezar con cursos porque me pide mucho. Bueno, ¿ves? Vos misma podés enseñar lo que vos estás haciendo. Si querés enseñar otra cosa, también podés enseñar otra cosa. Pero podés enseñar a es hacer eso mismo. Y podés empezar con cursos presenciales o concursos online muy bien creo que no quedó ninguna si tienen alguna otra pregunta me hacen <laughs> si sí, les respondo este pero bueno como les dije todo esto que ustedes preguntaron hoy todo lo que preguntaron todas las dudas que tuvieron hoy la vamos a profundizar más obviamente en la asesoría sí eh, en esta asesoría, como ustedes saben, es la única, el único programa, la única capacitación que hay online, en donde las ayudo, les doy ese empujoncito que necesitan para poder enseñar. Fíjense en Luli. Si ustedes entran a la tienda y ven, o entran al link de mi perfil, y ven todo lo que logró Luli, ustedes mismas también pueden lograr lo mismo que hizo Luli. O logran lo mismo que Luli, pueden lograr lo mismo que hice yo, o pueden mejorar todavía, pueden ir más todavía. ¿Sí? ¿Dónde llega la información de la asesoría? Escribí asesoría y te va a llegar un mensaje automático con el link para que veas info de la asesoría. Muy bien, entonces, vimos planificación. Sentarse a pensar a quién le voy a enseñar, qué tipo de alumna quiero enseñarle. En base al tipo de alumna. Ya sé lo que tengo que enseñarle, ¿sí? Entonces, después, determinación. Vamos a pasar a la acción. Con todo esto, pasamos a la acción, ¿sí? Determinación, ¿qué era? Bueno, ya definí qué tipo de alumno, pero me tengo que preparar. Es toda la preparación que yo tengo que hacer para poder enseñarle a mi alumna, ¿sí? Después de eso, pasamos a la acción. Empezamos a enseñar, ¿sí? Pero planificamos, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo lo enseñó? ¿En un curso presencial o en un curso online? Todo eso, curso online, curso presencial, lo vemos en la asesoría. Eh, y ver también si voy a dar clases libres o un curso específico, ¿sí? Una clase específica sobre algo. Digo, bueno, voy a hacer de mantas, como dijeron recién por acá, de mantas, de objetos decorativos, voy a enseñar deco, voy a enseñar a hacer un vestido. ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Sí? Pero pasamos a la acción. Para pasar a la acción tengo que tener toda la planificación atrás ya definida para decir, bueno, ya tengo todo armado, ya tengo todo un bosquejo armado y ahora me lanzo, ¿sí? Empiezo a hacer toda la promoción, la promoción en historias, la promoción en publicaciones, las alumnas de la asesoría, ni bien terminan de eh, armar sus cursos, me mandan ellas la información y yo siempre las comparto en historias. Y empiezo a compartir lo que están haciendo, empiezo a compartir sus talleres, así también las impulso para que ellas puedan tener en su zona alumnas de sus clases presenciales. En sus clases presenciales. A ver, había una duda por acá. A ver. asesoría, muy bien, muy bien. Mi duda era cómo ver el tema de los materiales de la clase. Si los debería aportar yo y cobrarlos en la clase o los alumnos para que los lleven. Muy bien, esto también lo vemos, profundizamos en este tema, en la asesoría, ¿sí? Eh, el tema acá es, bueno, vos, ¿qué es lo que vos querés? ¿Sí? ¿Qué es lo que te conviene a vos? ¿Te conviene comprar a vos los, los materiales para poder llevárselos a tus alumnas? ¿Te encarece mucho la clase si vos llevas los materiales? Entonces, y tus alumnas, si decís, bueno, no pongo materiales, son preguntas que nos tenemos que hacer nosotras. Sí, si yo llevo los materiales encarece la clase, lo puede pagar mi alumna, lo va a pagar, o si mi alumna trae los materiales, trae los materiales correctos o trae cualquier material, ¿qué pasa ahí? Sí, así que nos tenemos que hacer esas dos preguntas. Muy bien, escriban asesoría chicas, escriban asesoría y les llega la info para las nuevas que van entrando, que ya se va terminando este vivo. Eh escriban asesoría y entonces les llega toda la información de la asesoría y se van sumando, sí, porque los cupos con descuento son limitados, después se termina, el, una vez que se terminan los cupos, se termina el descuento y queda en precio normal, ¿sí? Hasta el miércoles que viene, que ya empezamos la primera clase. Gracias por los corazoncitos. Yo así si voy a armar un taller para tejer gorros, por ejemplo. ¿Cuántos tiene que durar? Puede ser un tall un taller de un día o mensual, la última pregunta no entendí bien. ¿Vos querés dar un taller por día eh, de un solo día, así como tipo seminario? A ver, eh, Milena, respóndeme eso. Y el taller de gorros, por ejemplo, cuántos gorros vas a enseñar? ¿Querés armar? Por ejemplo, ahora es la época de gorros, cuellos, bufandas, mitones, eh, polainas, chicas polainas. Que no veo nada de polainas. Y se puede hacer un montón. A ver, respóndeme Milena. ¿Accesorios? Asesoría, muy bien. Eh, digo, bueno. Curso. Voy a preparar un curso presencial. Enseño gorros. Enseño un gorro, un mitón, una polaina, una bufanda. Cuatro clases. Ya tengo cuatro clases de un mes. ¿Sí? Entonces vamos todos los meses haciendo nuevas clases con nuevos proyectos. A mi Joaquín dice, hola Joa, había preguntado más arriba pero se perdió. Sí, se me, se me están yendo todos los comentarios. Yo empecé hace muy poquito a tejer, más o menos unos cinco meses. ¿La cantidad de tiempo tiene que ver para dar clase o es indistinto? No tiene nada que ver, como ya les dije. He tenido alumnas que hace muy poquito que están dando clases de crochet, o sea, empezaron a, a aprender crochet y empezaron a dar clases. Ya tuve alumnas que hicieron eso. Este, igual, también tuve alumnas que empezaron a tejer, eh, o sea, empezaron a tejer y al poquito tiempo armaron su emprendimiento. Así que no tiene y tienen unos emprendimientos que hacen unas cosas preciosas. Así que la cantidad de tiempo no importa, porque vos decís, bueno, yo hace Poquito que empecé hace cinco meses, pero ¿cómo tejes? Y tejo re lindo, me lo dicen siempre y yo veo que tejo muy lindo, me encanta todo lo que hago. Y bueno, entonces ya tenés confianza en lo que vos estás haciendo para poder decir, bueno, esto que yo ya sé, que hace tan poco que lo aprendí, lo puedo transmitir tranquilamente, porque yo sé cómo se hace un gorro, sé cómo se hace una bufanda, sé cómo se hace un cuello, puedo enseñar eso. Entonces puedo arrancar desde cero a enseñarle a, a mi alumna y después le enseño estos proyectos, sí, así que no tiene nada que ver. La experiencia te la da la alumna. Un taller de tres horas, por ejemplo. Bueno, eh, no me queda definido ahí seminario o taller mensual. O sea, mensual qué es? Un taller mensual son cuatro clases al mes, sí. Todas las semanas doy un taller o una clase, sí. Puedo hacer eso o puedo hacer un seminario, que son los seminarios que duran tres horas, empiezan a tejer un, un proyecto hasta que no terminan, no se van, o es un seminario de tres horas que vienen a que hay como seminarios de, de cerámica y de todas esas cosas. Entonces vienen a mi seminario, aprenden a tejer un gorro, pero el gorro les lleva tres horas, ¿sí? Entonces es un seminario de tres horas en donde aprendemos a tejer un gorro. Entonces se van con el gorro terminado o no porque a veces pasa que no se lo pueden no pueden terminar el proyecto porque hay algunas que tejen rápido y hay otras que van a tejer más lento muy bien clases pueden ser por proyectos eh, todo depende y a veces pasa también de que las alumnas empiezan a tejer algo en la clase y después lo quieren terminar en casa sí porque en la clase que viene quieren aprovechar para hacer otra cosa. Entonces, eh, está bueno que busquemos proyectos que sean muy fáciles, sobre todo para el tipo de alumnas, eh, principiantes, eh, que necesitan eh, terminar, ¿sí? son ansiosas. Ya de por sí uno es ansioso, uno empieza un proyecto y ya lo quiere terminar. Entonces, tenemos que buscar esos proyectos que sean cortitos y fáciles. Muy bien, creo que no quedó ninguna pregunta pendiente. Recuerden, escriban asesoría. Les llega el link. Así que bueno, chicas, eh, creo que. ¿Hasta cuándo podemos inscribirnos? ¿Tienen tiempo? Son. Eh, Tienen 50 cupos con descuento. Sí. Una vez que terminen los cupos, quedan precio normal y se pueden sumar hasta. Eh, yo los, los tiendo hasta el vivo. Sí. Hasta el 19 de junio. Recuerden. Pueden aprovechar el descuento que va a estar esta semana, de, de hoy, desde hoy hasta el 5 de junio va a estar con descuento, después queda en precio normal y el precio normal del 5 de junio al 19, que el 19 tenemos la clase en vivo. El 19 de junio eh, se cierran las puertas de la asesoría y no es, la asesoría no es un programa que hablo mensualmente, no, es... Eh, Mes por medio, cada dos meses, cada tres meses, o puede ser de acá a fin de año, si ¿sí? todavía no tengo definida el, el, el próximo programa. Entonces, y también eh, van corriendo así los tiempos, uno también tiene que ir aumentando. Entonces tienen este precio promocional, ¿sí? Desde el 5 al 19 queda con precio normal. Y el 19 se cierran las inscripciones de la asesoría, ¿sí? Hasta próxima fecha que sinceramente no tengo la fecha de la próxima asesoría así que tienen desde hoy hasta el 5 de junio para sumarse con el descuento hasta que se agoten los primeros cupos si querés sumarte escribí asesoría así te llega escribir la palabra asesoría sola así te llega información si ¿sí? el link con, con toda la información y después queda en precio normal. Sí, ya el 19 de junio cerramos definitivamente las inscripciones a la... O sea, cierro las inscripciones. en plural. Cierro eh, definitivamente las inscripciones a la asesoría. Eh, ¿Qué opinas de los talleres en la propia casa? Me encanta. Yo los daba. Así que daban taller presencial. Y aparte tenía los talleres en casa. ¿Se puede hacer taller de puntos? Sí. Re. Hay tantos puntos lindos para aprender. Y después un seminario, me encanta lo del seminario. Hacelo. Hacelo porque está ahí. Pero genial la idea. A ver, ¿quedó alguna pregunta pendiente? No, no quedó ninguna pregunta pendiente. Así que, chicas, muchas gracias por sumarse a este vivo. Espero que después de este vivo muchas se sumen a la asesoría. Y las que no se sumen a la asesoría, porque también puede pasar que no es el momento. Eh, nada, gracias por escucharme, gracias por haber estado. Pero igual espero que aunque no se sumen a la asesoría, se animen a enseñar, sí, que se pongan a enseñar, que se pongan las pilas, no estén esperando el momento ideal porque el momento ideal no va a llegar nunca. Así que a ponerse en serio a eh, enseñar. Así que bueno, muchísimas gracias chicas, les mando un besote enorme y les deseo un excelente día para todas. Si tienen consulta, me escriben por privado, ¿sí? Gracias por compartir. No, por favor, un placer siempre compartir con ustedes y hacía rato que no hacía vivo. Así que bueno, un besote enorme. Las veo en la asesoría.